Muy buenas noches, ¿qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo os encontráis? Espero que estéis estupendamente bien, maravillosamente bien. Yo me encuentro espléndidamente bien. Muy buenas, Snake. Buenas, Javier, Joker, Spectre, Juana Rec, Tomba, Seguero, Martín, Saúl. Canon, Canon, 15.552. Muchas gracias por los 42 meses, muchas gracias por la suscripción de nivel 1. Y me dice, buenas tardes, Sassel. ¿Podría enviarle un saludo a mi amigo Gabriel Logan? Que está de cumpleaños con la voz del CG junto. Gracias, saludo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Gabriel Logan, si no te regalan una Neo Geo AES, es que nadie te quiere, nadie te quiere. Cuidado, cuidado. Cómprala por 30 euros y véndela por 5.000 euros. Vamos a ver, todos a Villabuteiro. Un abrazo a Gabriel Logan, un abrazo a Canon. Gracias, gracias, Gabriel Logan, gracias. Que estéis muy bien. Un abrazo grande. Hay que darse el lujazo. Ace Lombardi, muchas gracias por los 26 meses. ¡Vamos! ¡Viva el vino! ¡Gas en toda la boca! Gracias, Ace Lombardi. Muy buena a Odarnos Leunam. ¿Qué tal? 49 meses. Suscripción de nivel 1. De verdad, muchísimas gracias siempre. Muchísimas gracias siempre por todas esas suscripciones. Todas las suscripciones de nivel 1 y tal. Muchas, muchas gracias. De nivel 2, de nivel 3. Muchas gracias. Ya son 49 meses la mejor comunidad de videojuegos de habla hispana. ¡Ole tú! ¡Que se jodan los piperos! ¡Vamos ya! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Viva Vox y la libertad, carajo! Pues sí, viva la libertad. Muchas gracias, Eric. 16 Strikes Again. Muchas gracias por los 34 meses. Muchas gracias por la suscripción de nivel 1. Buenas noches, que le jodan a los piratas de la Switch. ¡Vamos ya! ¡Sí! No diga eso a Ojo Loco, que se enfada, que él dijo que lo de Yuzu lo iban a ganar en los jugados. Al día siguiente ya había ganado Nintendo. Yo que creo que el muchacho es gafe. Me he dado cuenta. Me he dado cuenta. Es bastante gafe. Y yo creo que el único que lo sabe es su ojo, uno de sus ojos. Por eso intenta escaparse del cuerpo. Es gafe. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias por los 34 meses. Muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Los bingueros, le vamos a llamar así, los bingueros, efectivamente. Juegan mucho al bingo. Ay, ay, ay. Esos insiders, esos insiders. Qué maravillosos insiders. Qué grandes que son. La contrabaneta. Muy buenas, mis Thief. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches a todos, Ciberjamez. Muy buenas noches. Gerardo Udó, Nico, Jesusete, por supuesto. El Betunero, quiero volver a escucharla y se me olvidó el nombre del grupo. ¿Cómo que se te ha olvidado el nombre del grupo? La canción. Pero por el amor de Dios, creí que... ¿Cómo era? Ahí está. Bueno. We never come. Ahora te lo pongo. Bueno, Cecilina, aquí hay una pequeña noticia. Predator Hunting Grounds, el juego exclusivo de Sony, se va a Xbox. Vale. Muy bien. Algunos títulos que se vienen a Game Pass en marzo y abril. Vale, lo han puesto aquí en Equipo España. Luego lo pongo. Yo me lo compraría. La suscripción, efectivamente. ¡Con tu dinero! Muchas gracias, Max Payne 88. Muchas gracias, Max Payne. Muchas gracias por esos 18 meses. Muchas gracias por la suscripción de nivel 1. Estaría muy bien que volviese la saga de Max Payne, pero bueno. Muchas gracias por esa suscripción de nivel 1. Muchas gracias. Exactamente, exactamente. Vamos a irlo un poquito. Qué gran canción, qué gran canción, qué gran copla. Vamos ya. Vámonos, vámonos todos. Qué gran copla. Dice por ahí, Zorak, llevas pelo quino. ¿Quieres que te cambie mi pelo por el tuyo, genio? Te lo cambio, Carlitos, te cambio el pelo del tuyo por el mío, genio. ¿Cuánto lleva el chat? En el chat que llevas media hora, una hora. Amigo, oh, por una foto, Carlos, oh.
¡Qué maravilla! La rodilla, para que veas la pintilla que me llevas, que los que escribís tanto luego sois los mayores, cuerpo es hombros del mundo. Aquí mucho escribir, pero luego que habrá que ver que a ti, con 40 años, la pinta que me llevas, amigo. Poco por una foto, Carlos, por una foto tuya, genio y fuera. ¡Qué maravilla! Espera, espera un fotito, Carlos, la gente es tú, no. Pero yo con estas cosas me río, tío. Me río, pero porque es normal, claro, es normal. ¿Tú te crees que a estas alturas de la película que a mí me va a importar? Con casi 40 años me la suda, tío. Habrá que verte aquí, con 40 años, la pinta que grande. Grande. Qué temazo. Qué temazo. Qué temazo. Sí, pero me he perdido yo mucho, sí. Sí. Ay, esta sí que da gusto escucharla. Da alegría, ¿eh? Da alegría. Es canción de verano. Canción de discoteca de verano, ¿verdad? Bueno, vamos aquí. Me ha subido aquí Javier. Lo del Inazuma, muy bien. Que hay una beta abierta. ¿Qué? Esta, míralo. Qué grande, doña Rogelia, míralo. Qué maravilla, es igual, ¿eh? Es igual. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo estáis todos? Buenas noches, buenas noches. Vale, seguimos por acá. Solución perfecta para el dolor sensu. Es verdad. Retiramos. Vamos a ver lo del Inazuma Eleven. Inazuma Eleven Beta Test Mundial, que comienza el 28 de marzo. Me parece que hasta el 28 de junio. Muy bien, la beta abierta, muy bien. Qué bonito, qué bonito. Me recuerda mucho este juego al Soccer Brawl, que es un videojuego de la Neo Geo. Jugaba en los arcades, en los recreativos. Pero muy bien,
Regresa esta vez como director y escritor de la película Guerra Civil. Se lo de asistirán al desmoronamiento de Estados Unidos por culpa de los progres. 19 estados principales serán invadidos por el gobierno federal. Estreno en cine el 19 de abril. Si viví en el Reino de España. Wow, muy, muy chulo, carísimo Rolex. Muy chulo. Bueno, muy bien. Seguimos por acá. Seguimos por acá. Qué bonito todo. Qué bonito todo. Ponía una historia conmovedora. Sale Vinicius, efectivamente. Efectivamente, Vinicius, ya sabéis. Oye, la gente está muy picada con el fútbol, ¿no? Porque lo han radicalizado mucho los programas estos de salseo de fútbol, como el Chiringuito. A mí, lo siento mucho, pero a mí se me hace muy llamativa la imagen de Vinicius llorando. Yo creo que no le dieron un buen consejo el de llorar mientras le están grabando los de Netflix. Con un peluco de oro y con una pulsera de diamante, diciendo: yo lo que quiero es que no haya racismo contra los negros. Ay, Dios mío. Ya, bueno, sí, pero es que si hubiese racismo contra los negros, tú jamás hubieses podido tener ni ese reloj ni esa pulsera. Por favor, por favor. Ay, ay, ay. Le están insultando hasta en Brasil. Bueno, en Brasil le están metiendo mucha porque hay uno muy bueno que va a ser del Madrid, que es el Endrick. Y algo me dice que Florentino Pérez le hace más gracia al Endrick que el Vinicio. Bastante más gracia, pero bueno. Estoy jugando al The Killing Antidote. Es como un Resident Evil hecho por un pequeño equipo chino. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Uy, no! Ha habido gente, es que entre el vídeo que he hecho por la tarde al Ojo Loco y al Capitán Pescapolla, he visto que están muy enfadados, están muy enfadados. Y entonces he escrito un tuit y me han empezado a insultar, no ya los seguidores del Ojo Loco, sino al que tiene de esclavo, ahí haciéndole los vídeos y las ediciones. Pero voy a darme el lujazo, voy a darme el lujazo de leer el tweet porque yo quiero que os deis cuenta de hasta dónde hemos llegado. Lo voy a leer en voz alta. Me voy a dar el lujazo. Me voy a dar bien el lujazo. Las principales razas del mundo son la raza mongólica o amarilla, raza etiópica o negra, raza americana o roja, raza caucásica o blanca, y la raza malaya se le llama también parda. Entre las grandes razas y sus razas de esta, el hombre blanco es la minoría en el mundo. ¿Qué conclusión sacamos de ello, señores? ¿Qué podemos sacar conclusión de todo esto? El hombre blanco es la minoría en el mundo. Hay menos blancos que negros en el mundo. Hay menos blancos que americanos en el mundo y hay menos blancos que asiáticos en el mundo. Somos la minoría del mundo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Ay, ay, estamos oprimides, ¿verdad? Estamos oprimides. Ay, qué vida es esta. Los pelirrojos están en peligro de extinción, de hecho. Ay, si es que esta vida... No puede ser, no puede ser. Y aún así, ¿dominan los blancos el mundo? Bueno, eso es lo que te quieren decir. No sé yo ya hasta qué punto está la cosa así, pero bueno. Bueno, una vez dicho esto, simplemente para dar un poquillo por saquete. Vamos a ver esto. Esto es lo de Gematsu. Predator, Hunting, tata, finales de 2024, será cargo de la publicación, vale, que sale en PlayStation 5 y en Xbox Series, el Predator Hunting Grounds. Muy bien, me parece chachi, es un videojuego que vendió muy, muy poquito. Ay, ay, ay. Vamos a ver menos españoles que árabes en Cataluña, ya verás. Ay, ay, ay. ¡Qué vida, qué vida, qué vida! Bueno, aquí tenemos... El depredador. ¡Un depredador! Mañana. ¡Un depredador! ¡Ay, que no soy bueno! ¡Que no soy bueno! ¡Ay, si es que no!
sea, que no se puede, que no me gusta vuestra actitud. Vamos a ver. Es cierto que lo que más te gusta de Activision es el Spider-Man, qué raro. Si alguien encuentra un solo clip donde yo haya dicho eso, cierro mi canal. Que lo que a mí más me guste de Activision es el Spider-Man. Si alguien encuentra un solo clip, comentario donde yo haya dicho eso, me cierro el canal. Que seamos honestos. Y la mayoría de los que estén en el chat me vais a dar la razón. Los juegos de Activision Blizzard importaban muy poco. Más la IP, digamos, abandonadas que los que tenían ahora mismo los Call of Duty y demás. Claro. Yo eso lo tengo clarísimo porque... Claro. A la hora de la verdad, todo el mundo está pidiendo el Spider-Man de Activision. Es verdad. Es verdad. Uf, para el Spider-Man de Activision... Eso es lo que está pidiendo todo el mundo. El Spider-Man de Activision y el Crash Bandicoot. Digo, pues... ¿Yo qué queréis que os diga? Para eso que compren otra compañía. Eso es lo que está pidiendo todo el mundo. El Spider-Man de Activision y el Crash Bandicoot. Digo, pues... ¿Yo qué queréis que os diga? Para eso que compren otra compañía. Ay... Ay... ¡Ay! ¡Ay! Sin ese comentario nadie se entera que Activision tenía un Spider-Man. Efectivamente. Yo no sabía a qué compañía pertenecían los anteriores Spider-Man. Yo no tenía ni idea. Ya lo sabemos. Y de ese lado, cri, 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 cri. Danito, muchas gracias Danito por los 30 meses. Muchísimas gracias Danito, muchas gracias por los 30 meses. Muchas, muchas, muchas gracias. Ay, ay, ay. StarCraft, Diablo, Warcraft, claro, claro. Me da igual Activision, Blizzard, hombre. Hombre, nada más que por el World of Warcraft. Pero bueno, sé que son así, sé que son así. Son una maravilla. Bueno, y el mismo Call of Duty. O sea, Call of Duty. Sale en el Game Pass. Puedes jugar con todos tus amigos de una manera sencillísima y podéis hacer equipo y jugar online y pasar la hora muerta jugando. ¿No os dan ganas de jugar en esas condiciones al Call of Duty? A mí sí. A mí sí. Con mi gente de confianza, muy rápidamente, hacer un escuadrón, ya sea en el modo zombie o en el modo multijugador, a mí sí me apetece. Pero bueno, oye, top piperillo, ay, ay. Y esta noche es de Diablo 4 con los amigos, por supuesto, el Diablo 4 ahí a tope. ¡Sí! ¡Abogado! ¡Viva el vino! ¿Alguna vez el World of Warcraft irá al Game Pass? Uf, no lo sé, ya veremos. Ya veremos. Es complicado. Eso se lo estará planteando Phil Spencer. No tengo ni idea. No da igual. Activision, traidorito de Samantha Hudson después. ¡Ganamos! Efectivamente, efectivamente. Efectivamente. Está que tiene que tener un poco de más delirio. Ay, sé que hay... Perdón, sí, Microsoft. Sé que hay tantos vídeos. Hay tantos vídeos que por la tarde que con los que lo hemos retratado. No hace falta mucho más, ¿no? Sé que no hace falta mucho más. Los pobrecicos. Equipo España está haciendo cosas buenas. Vamos a ver. Qué bonito que es el Diablo. ¡Diablo! ¡Diablo! Y me han preguntado que cuál sería tu top 3 personal de videojuego. Personal, ¿verdad? No lo sé. De los que más me han influido en mi vida... Bueno, el número 1 es el Resident Evil 1. El Resident Evil de 1996. Es el juego más influyente en mi vida. El que... En fin. No sé. No sé, es complicado, es complicado. Hay muchos juegos que han influido de una manera muy, muy fuerte. El mejor videojuego para mí de todos los tiempos es el de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. El mejor de todos los tiempos. Y luego, pues podría ser el Shenmue o podría ser el Outrun. Algún videojuego de Sega. Algún videojuego de Sega. Pero bueno, eso ya son los que más... Y no pude jugar al Diablo en su momento, dice Salao. Esta mañana lo he abierto para catarle un segundo y ya estoy flipando. Pues data, el principio es probablemente
la mejor cinemática que he visto en un juego en mi vida. Bueno, pues anda que no quedan cinemáticas. No, la cinemática de Diablo 4 son increíbles. Son impresionantes. Entonces, bueno, disfrutad de Diablo 4, que os va a gustar muchísimo. Es acción pura y dura. Está muy, muy bien hecho. Mira, mi hermano Hachi ha hecho una raid. Una raid de 61 participantes. Voy a aprovechar la raid. Me voy a dar el lujazo. Que... como se había rellenado la barra verde de los bits, pues me he dado el lujazo y me he comprado un juego. Me lo he comprado hoy por Wallapop. Me lo he comprado hoy por Wallapop. Pero el muchacho que lo vendía era de Granada, es de Granada, Granada capital. Y entonces le he dicho, oye, para ahorrarme los gastos estos de protección de Wallapop y los de gastos de envío, pues quedamos en un punto y nada, me da el juego, te doy yo el dinero, tal y cual. Vale, hemos quedado. Me he hecho, señores, 4 kilómetros de ida andando y 4 kilómetros de vuelta. No sabía yo que era tanta distancia, bastante distancia la que me he hecho. Pero ha merecido la pena, ha merecido la pena. Señores, os presento... esta auténtica maravilla. Tan particular. Y aquí tenemos ya el jueguecete. Con su manual de instrucciones. El robo al este niño. Este perfectamente puede ser considerado un top 10 del sistema. Robo al este. Y os digo yo que es muy caro, pero, gracias a Dios, he encontrado esta oferta en Wallapop y me ha salido dentro de lo que cabe barato. Y se ajusta al precio de la barra verde de los bits. Así que muchísimas gracias a todos. ¡Venga! ¡Sí! Muchas gracias a todos, mi hermano Hachi. ¡Oh, qué bonito! Pero es difícil como su muerto. Sí, me imagino. Bueno, Sentinel. Un grande Sentinel ahí. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Juegazo! Grande Sentinel. Muy buena, Cibralmo. ¿Qué tal? ¡Los dinariños! ¡Los dinariños! No, esto ya es para mí, para siempre. A mí me encanta este juego. Dice, luego jugaré en Kick al Valis 4. Ya sabes que hay un botón, no sé si es el Select, me parece, uno de los botones es para cambiar de personaje. Cada personaje tiene diferentes características. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está usted, Sentinel? ¿Cómo está usted? ¡La concha de la lora! La concha de la lora. Qué bien, qué bien. Un grande Sentinel. Que fue el que arregló, el que va a hacer posible que pueda jugar en este videojuego en las óptimas condiciones, la Mega CD. La Mega CD aquella que me pillé. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos por aquí. Dice mi hermano Hachi, Sentinel se estará ahora mismo en Alemania a lo mejor. O vete tú a saber, puede ser perfectamente. Muchas gracias Javier, muchas gracias Joker. Que lleva ya 223 suscripciones regaladas. Se la ha regalado esta vez a carísimo Rolex. Muchas gracias. Este Jack Sparrow, ¿lo jugará en directo? Pues a ver cómo puedo enchufar la Mega CD desde allí, desde mi casa familiar, si podría. Qué bonito que es. Qué bonito que es. Tanto y tanto juego que tengo que enseñar. Pero bueno, bien. ¿Qué te parece el Live Alive? Muy bueno. Lo vi a 20 euros en un outlet de Carrefour. Cómpralo, cómpralo, sí. Cómpratelo, yo me lo compraría con tu dinero. Yo me lo compraría. Cómpratelo. Hola. Hola, ¿qué dices, Héctor? ¿Cómo estás? Ha salido el Diablo 4 en el Game Pass. Sí, sí, ha salido. La verdad. ¿Estás Ciberalmu? Bueno, sí, ha saludado antes. ¿Quién no juega con Cyberalmo al Diablo 4?
No sé si querrá. No sé si querrá, porque lleva sin hablar con ella, creo que 2 años. Bueno, es que estaba de entrenamiento. ¿Por qué? Soy ala pivo. Ajá, eres ala pivo. Eres ala pivo, sí, es verdad. Qué maravilla. Qué maravilla. Dice, Live a Life a 20 euros, deme 10, por favor. Es un gran juego. Es un gran juego, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Yo también lo compraría. Vámonos. La michonilla, te refieres a mi pito, que sí. Sí, es que, a ver, se ha hecho célebre. Porque no sé por qué la gente que tenéis el pito pequeño os gusta compartir con los demás el que sepan que tenéis el pito pequeño. No sé por qué. Bueno, es que la tengo un poquillo pequeñita. Bueno, ya está, no pasa nada. Vamos, seguimos por aquí. Vamos a ver aquí qué es lo que ocurre. Por favor, por favor. Dice Soto Yokai, tuve una pesadilla con Nate Gentil. Esto ya se pasa de madre. Vaya por Dios, vaya por Dios. Eso es que a lo mejor es que me ves muy tarde, por la noche, y estoy haciendo yo una imitación y ya se te viene a la cabeza. Eso ya... Yo me lo compraría, fíjate lo que te digo. Bésame. Dame un besito. Dame un besito en la camita. Yo me lo compraría. Dame un besito. Dice, no. Muchas gracias, Take With Yourself. Muchas gracias, Take With Yourself. Muchísimas gracias, corazón. Muchas gracias por esos 52 meses. Muchas gracias por la suscripción de nivel 1. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! Muchísimas gracias por tantas risas de todos estos meses y buena información. Un abrazo. Millones y millones. Voz de Nate. Sí, sí, millones de millones. De PlayStation VR se han vendido. Millones de millones. No, pero no. Si ha sido un fracaso, eso no habrá llegado ni a 200.000 copias vendidas. Ha vendido millones. Ha vendido millones. Pues bueno, si te hace a ti feliz, pues vale, pues ha vendido trillones, no sé. Me parece bien. Muchas gracias, Take With Yourself. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo me quito esa imagen de la cabeza? ¡No! Vamos a ver, que estoy terminando de ducharme. ¡Cuidado! ¡Se me ha terminado el gel! Aquí hay que lanzar unos cuantos escupitajiños en las zonas que todavía no se han lavado bien. Vamos a ver, estoy en pelotas, me estoy restregando los huevecetes. Hay un poquito más de líquido del amor. Los dineriños. Bien, seguimos. Muchas gracias Sergio, que le ha regalado la suscripción a Metroid Fusion. Muchas gracias Sergio, le ha regalado la suscripción a Metroid Fusion. Qué maravilla, qué maravilla. Efectivamente, me he encontrado en la toalla, no, me he encontrado así, me estaba lavando la nalguiña, he abierto un poquillo una nalga y la otra, me ha salido una Neo Geo Ice, había entre nalga y nalga, digo yo, me noto algo que me incomoda, era una Neo Geo Ice. Bueno, eso está muy bien. Se ha encontrado entre las nalguiñas una Neo Geo Ice. Estaba precintada. Estaba precintada, ¿eh? ¿Quién la habrá dejado ahí, no? Es la duda, pero salen Neo Geo Ice de todas partes y todas se la encuentra este señor. Qué maravilla. Estaba precintadiña para que no se mojase. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Y muchas gracias también a Núcleo Lambda. Muchas gracias a Núcleo Lambda. Muchas gracias por los 6 meses. Yo jugaba mucho al Silphid. El Silphid me lo pillé. Está también allí en mi casa. Lo sabe Hachi, mi hermano Hachi. El Silphid. A mí personalmente me encanta. A ver, sé que son videojuegos muy espectaculares en aquella época. En 3D. Los fondos al menos. Y no sé. A mí es que me gusta mucho porque... A ver, haber vivido esa época... Pues... Sabe un poco darle el reconocimiento técnico... aquellos sistemas, por mucho que ya se haya avanzado, ¿verdad? Pero bueno. Me acabo de pasar el Hi-Fi Rush en difícil en Game Pass. Menudo juegazo. ¡Viva la Xbox! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno que es el Hi-Fi Rush! ¡Qué bueno que es! ¡Qué bueno que es! Yo me lo cumpliría. Fíjate lo que te digo. ¡Fíjate lo que te digo!
Muy bien. Vamos a ver el repaso que hace Xbox España a los juegos que van a aparecer en el Game Pass. Voy a ir dando stops. A ver. A las profundidades del Averno, Game Pass nos ofrece toda clase de aventuras en las próximas semanas. Muy bien. Y vamos a por ellas. Seguro que la historia te suena. Un grupo de adolescentes están disfrutando la noche de sus vidas sin padres, a la vista el último día de su campamento de verano, y empiezan a oír ruidos raros. Pues lo mismo, pero con más de 180 finales posibles. The Quarry está disponible desde el 20 de marzo y se trata de un juego de terror interactivo inspirado en los clásicos que les permite a los jugadores descubrir qué tal lo pasarían en una peli de asesinatos. Serás uno de los 9 monitores, por tu cuenta o con hasta 7 personas más, y tendrás que tomar decisiones a lo largo de la noche y decidir quiénes se lían, a quién le rompen el corazón y a quién le cortan la cabeza. Es una experiencia cinemática de verdad, sobre todo a 4K Ultra HD en Xbox Series X, así que The Quarry podría ser el protagonista de tu próxima noche de terror. El oeste nunca ha sido... Bueno, este sería como el otro, el Until Dawn, que no sé si está por ahí mi hermano Hachi, pero aparece el actor este que vimos el otro día un documental sobre él, sobre el wrestling. Es David Haneke, se llama David Haneke, el de Scream. El que hace de policía en Scream. Sale en la película Ready to Rumble. David Arquette. Ese, David Arquette. Sale en el juego. Así que a mi hermano Hachi, si se pilla el Game Pass este mes, pues puede jugar a ese juego, que es como el Until Dawn. Es así chorrilla de terror. Y sale ese acto. Bueno, seguimos. Más salvaje que en este magnífico juego de disparos en tercera persona de estilo gótico, Evil West, disponible en Game Pass desde el día 21. En la piel de Jesse Rentier, cazavampiros excepcional, te abrirás camino a tiros a través de hordas de chupasangres y de cualquier otra criatura malvada que haga acto de presencia. Complementarás tus fieles revólveres con un guantelete lanzarrayos que te permite combinar los ataques cuerpo a cuerpo y a distancia en combos estilo Devil May Cry. Y desbloquearás todo tipo de habilidades y artefactos nuevos en una aventura de acción trepidante. ¿Quieres abrirte paso por este salvaje oeste con un amigo? Pues cabéis de dos en dos. En Evil West se puede jugar la campaña entera en modo cooperativo online. Si buscas un juego con los pies un poco... Bueno, está muy bien. Muy bien. Y ese Evil West es muy bueno, ya lo terminé y lo recomiendo mucho. Ya lo sabéis. Michael Haneke es un director. Sí, bueno, yo es que me he confundido. David Arquette. Sí, que vimos un reportaje que me enseñó mi hermano Hachi, un reportaje ahí. Era interesante. Muy buenas, Izumi, ¿cómo estamos? Con menos en la tierra que los juegos de estrategia sobre el terreno, pero sin tener que salir de zona habitable. Sigue la vida en la tierra en las que se ha dividido la humanidad y lucharás por el control y ayudarás a la humanidad en los primeros pasos, desde combates basados en la física newtoniana a su sistema solar dinámico. Terra Invicta es ciencia ficción pura en todos los aspectos. 18 en Open Roads, atravesaremos el país de punta a punta en un viaje muy emotivo. Y con Annapurna al volante, esas emociones están más que garantizadas. Hombre, Annapurna, emociones, sentimientos, voy a llorar. Open, y que eres más al evocador estilo artístico. Sí, ya solo ver cómo pasa el paisaje es de E3. Permite que los jugadores... Si te gusta el ambiente, seguro para contarlo. Pásate por los comentarios. Tu suscripción a Game Pass abrirá las puertas del inframundo con Diablo 4, que llega el día 28 de marzo. La entrega más reciente de este legendario juego de mazmorras te permite crear tu propio personaje, bárbaro enfurecido a una hábil hechicera, suelta en un mundo abierto tan enorme como terrorífico, repleto de malos a quienes derrotar y equipos divertidísimos con los que derrotarlos. Y Diablo 4 es un juego como servicio, así que Blizzard renueva constantemente las llamas de las profundidades con nuevas características. En la temporada actual incluso puedes hacerte tu propio acompañante. Los Hot Wheels vuelven... Hombre, decirle a Xbox España que está muy bien hecho el vídeo, muy buena edición, está muy bien, muy informativo, pero hombre, al Diablo 4 le podría haber subido un poquito la resolución. Un poquito, al menos la resolución en el vídeo. Es que, Más grandes y mejores que nunca. Bueno,
A decir verdad, los coches siguen siendo bastante pequeños, pero todo lo demás en Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged ahora es extra grande. Hay más vehículos contra los que competir y más ubicaciones, con pistas estilo salvaje oeste y pistas caseras que añaden terrenos nuevos. Y hay muchas más formas de hacerse con el primer puesto del podio, con movimientos nuevos como saltos dobles y desplazamiento lateral para sacar ventaja, si sabes cómo usarlos. Básicamente es lo que dice el título. Hot Wheels Unleashed 2. Aprovecha lo que más nos gustaba del primer juego y lo magnifica. El juego original ya está disponible en Game Pass. Date unas vueltas para calentar motores antes de que llegue la secuela el 28 de marzo. El 1 de abril los miembros de Game Pass verán la gran evolución del exitazo de supervivencia ARK en la secuela Survival Ascended. Disponible en Xbox Series X y S, PC y nube, en esta nueva versión se ha rediseñado el juego al completo, con impresionantes gráficos nuevos, con iluminación dinámica y otros muchos toques fantásticos. Pero no solo son mejoras estéticas. Con la nueva física, ahora estará disponible en Game Pass desde el primer Superhot. Quitarás una de movimiento equivoco, vuelta de twerk de juegate para no perderte ningún... Pues muy bien, muy bien. Un mogollón de juego. Un mogollón de juego que luego hay gente que evidentemente no juega videojuego, que se quejan del servicio. Pues ya está, hijo mío. Pues largo. Lárgate de aquí, por el amor de Dios. No, no eres bienvenido, precisamente. A ver, ¿qué dice Jesús Isle? Hombre, esto es una alegría, esto es una alegría. Ha finalizado ya la producción de la tercera película de Sonic. Hombre, mirad qué maravilla. Keep calm and chin carry on. Pues sí, sí. Aquí con la camiseta aquí de Dr. Robotnik. Aquí Sony. Qué bien, qué bien. Pues ya ha terminado. Ya ha terminado todo. Ya te esperaremos a ver la película. La primera película fue una sorpresa para bien. Es una película sin ninguna clase de, no sé cómo decirlo, de pretensión o de ambición. Una película de una hora y media, sencillita. Una película, pues, bien hecha, entretenida. Cuyo personaje que más llama la atención, como es lógico, es el Dr. Robotnik. Jim Carrey lo hace muy bien. La segunda película es más infantil, pero es mejor, es bastante mejor. Es bastante mejor la segunda película. La segunda película es una de las mejores de videojuegos de la historia y seguramente esté a la cabeza junto con la película de Super Mario. La de Sonic 2 es muy muy buena, ya con Tails, ya apareciendo más personajes y tal. Y ahora a ver cómo hacen esta tercera, a ver, hay Tails y Knuckles, y a ver Shadow, y a ver si aparece Amy. Y a ver ahí la que se lía con tantos personajes, en la del Sonic 3. Hay que decir que sí, que es cierto que uno de los videojuegos de mi vida es el Sonic 3 de la Sega Mega Drive. Me encanta el diseño de aquel Sonic, me encanta todo el videojuego, me encanta. Maravilloso. Grandes recuerdos de aquel videojuego. Exuberancia pura y dura de la Sega Mega Drive. Muy bonito. Doña Rogelia ataca de nuevo. Ay, pobrecico, doña Rogelia. Pobrecico mío. Pobrecico. Se joda mil veces. Que diga... Socorro. ¿Qué pasa? Acabo de terminar el Shadow de Tomb Raider. Ya me he pasado los tres. ¡Vámonos! Puede ser... A ver. Hago una pregunta al chat. Con el tema de Tomb Raider. No sé si habéis jugado los tres Tomb Raider. A mí me dio la sensación que hay dos videojuegos, para mí, un poco maltratados por el tiempo. Vosotros diréis, ¡oh, qué va! No, en realidad no son tan buenos, pero a mí el Shadow de Tomb Raider me gusta mucho y a mí el Resident Evil 3 Remake me gusta mucho. A mí me gustan mucho, ambos. Y recibieron muchas críticas cuando salieron, pues porque sí, el Resident Evil 3 Remake es peor que el Resident Evil 2 Remake, sí. Y el Shadow of the Tomb Raider es peor que el Rise of the Tomb Raider, pero bueno... Pero no se merecían tanta crítica. Para mí el Batman Returns de Master System, qué bonito. Aclamados por los jugadores, criticados por la prensa. Bueno,
¿Cuándo no, verdad? ¿Cuándo no? El problema de Resident Evil 3 Remake es que como remake es malo, quitó demasiado contenido, pero es muy buen juego. A mí también me gustó mucho Tomb Raider 3, no entiendo las críticas. No sé. Las críticas sobre el Shadow de Tomb Raider es por haber tenido Ray Tracing y que fuera mal en AMD. O sea, era por una mala optimización en AMD, o sea, por fallo en el PC. Ok. Era una cosa así. Dice, el mejor el Rise of the Tomb Raider. Ahora todo el mundo da como mejor el Rise of the Tomb Raider, pero hay que acordarse de la campaña de FUZ que tuvo el Rise of the Tomb Raider porque fue un año exclusivo de la Xbox One. Y los piperos nunca le perdonaron aquello a Xbox, a Microsoft, a Lara Croft. Nunca se lo perdonaron que Rise of the Tomb Raider apareciese primero en la Xbox. Y prácticamente la prensa le hizo el vacío. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ay, esto es una cosa bastante, que bastante tela. Ojo que también el Rise of the Tomb Raider está en la 360, efectivamente. Efectivamente. Efestivi Wonder. Que eran de los últimos videojuegos de la 360. Tanto el Rise of the Tomb Raider, prácticamente de los ultimicos, como también el Alien Isolation y tal, que están en la 360 y que van de lujo. Pero bueno. Ancabreja dice, a mí el Shadow me gustó más. Desde ese día es un personaje de minoría sexualizado. Le mete como mil patadas a un charter. Bueno, es que, hombre, yo lo tengo muy claro. Hay alguien que no lo tiene claro, pero yo lo tengo clarísimo en ese sentido. Y no me van precisamente a engañar con ese temica. Fue cuando Bayonetta salió en consola de Nintendo. Sí. Y no el Bayonetta 2. Cuando el Bayonetta 2 salió allí y no en su consola favoritísima. Qué bonito. Ya está bien. Pero honestamente, creo que hay gente por ahí que está en modo superstición. ¡Oh! Está en modo ya invocando a las brujas. ¿Cómo? No lo voy a decir así. Está ya en modo delirio. Es lo que estoy viendo yo ahí a más de uno. Lo he puesto en Twitter y os lo digo aquí. ¿Ah, sí? La gente se está ultra mega obsesionando con cosas que no veo realistas. Que compre Microsoft. ¿Qué opina de lo que está diciendo Florian? Pues ¿Qué opino de lo que está diciendo Florian? Lo está Burning Shoot, como lo está spameando, pues bueno, pero Burning Shoot para la próxima te digo que no spamees, ¿vale? No, yo si más o menos me sé de dónde viene esta gente, pues lo acabo de comentar, Burning, lo acabo de comentar. Creo que hay gente que está en modo superstición, creo que hay gente que está en modo ya histeria, está en modo locura extrema. Hay gente que tiene que salir un poco más a la calle, de verdad lo digo, tiene que hacer un poco de ejercicio. Y no voy a decir otras cosas porque hoy en día está mal visto decirlo, pero bueno, ya está, que hay gente que tiene que tener un poco de más vida social, ¿vale? Claro. Y decía el ojo loco que no spameasen al otro. Sí, decía, pero chiquillo, ¿quién te has creído que eres tú? Muchas gracias, Mastocho. Muchas gracias por los 22 meses. Muchísimas gracias, Mastocho. Muchas gracias. Yumanji, cuando se convierte en mono, ¿qué ha pasado? Ya, ¿qué ha pasado aquí? Insólito. ¿Cuántos monos? Grupos rivales de monos asedian la ciudad turística de Lopburi en Tailandia, llevando a la policía a usar resorteras y dardos tranquilizantes. Hola, más. La captura del agresivo líder mono Ai Krao a 145 kilómetros de Bangkok marca un intento de controlar la situación. Claro, ahí hay un macho alfa y están todos los demás. Por favor, no queremos disturbios. Síganme por aquí. Que no hagan daño, ¿eh? Que no hagan daño, que aquí vamos a meter la pata. Ay, mira la que está liando, la que está liando. Tanto monillo suelto, tanto monillo. Muchas gracias, Mastocho, muchas gracias. Planeta de los simios, sí. Flipante. Ay, qué maravilla. Qué maravilla. Cuántos vídeos tan maravillosos. Es maravilloso todo. A mí me gustan esos macacos. Ojalá algún día los pueda conocer en persona.
Que van hacia Granada por mí, espero que no. Espero que no, hombre. Van a liar. Por favor. Por favor. Pero aquí hay una cosa que me gusta mucho porque vamos a aprender sobre finanzas. Y esto da un poquito de vergüenza ajena. No mucho, solo un poquito. Solo un poquito. Vamos a escucharlo, hombre. Y yo, a todos los que venís del... De que si os bajaste o no bajaste o no sé qué. A ver, Jorge Vélez y demás, a todos estos que decís que si se bajaron y que si tal. A mí me parece muy bien que yo me baje, me suba, entre, salga. Yo tengo mi vida, mis convicciones y mis pensamientos. Pero a todos los que estabais subidos y siempre confiasteis, lo importante que quiero ver, la cuenta de acciones. Las acciones cuando estaban a $70, compraditas. Compraditas y que habréis llevado un dinero. Eso es lo que yo quiero ver. Eso es lo que quiero ver, porque a mí palabrería de redes sociales, yo las acciones, porque yo viaba, yo en cuanto, vamos, claro. Estoy hablando con mi... Claro. Teníamos todos que haber comprado acciones para demostrarle a él que creíamos que iban a comprar Activision Blizzard. Ay. Teníamos que pillar acciones. Este es un grande. Mi broker me va a mandar todo el historial de movimientos que he hecho en Activision y lo voy a publicar en Twitter. Y vaya a ver quién se baja y quién no, y qué dinero ha ganado y quién no. Y los que están todo el rato subidos, la cuenta. El resto, palabras. Yo, la verdad, si queréis un poco la perspectiva más realista y más honesta actualmente... Honestísimo. Por supuesto, tanto puede que no sea la más popular de cara a, lógicamente, la creación de contenido, pero la realidad es que las cosas están muy, muy difíciles, ¿vale? O sea, No. En la creación de contenido lo fácil era decir que no se iba a dar la compra. No te equivoques, chaval. No te equivoques, anda. Que siempre va y dice desde la perspectiva más honesta. ¿De qué honesta ni de qué honesta? Hijo mío, si lo que te dice el sentido común es que Microsoft va a comprar Activision Blizzard. Milagros existen. Ocurrió ya un milagro con lo de los hallazgos provisionales. Ahora, ya estaríamos esperando a otro milagro. Entiéndase como milagro, ¿vale? Porque lo normal y lo habitual es que el regulador británico lo que haga es volver a revisar el acuerdo. ¿Vale? Entonces, si tienes una apelación, la ganas, te vuelven a revisar, pueden volver a bloquearte otra vez, ¿vale? Pueden volver a bloquearte otra vez. Entonces, hasta cierto punto, sí, Microsoft va a agotar las vías. Entiendo una vez más que tiene una responsabilidad con inversores, tanto propios como los ajenos de Activision. Tienen que guardar esa diplomacia, tienen que creer esas cosas, por supuesto. Pero, hombre, volvemos a lo mismo. El que tenga dudas de hacia dónde va el acuerdo, que mire el precio de la acción de Activision Blizzard en este momento. Que mire el precio de las acciones de Activision Blizzard en este momento. Y luego presumí al principio del vídeo de que tenía acciones de Activision Blizzard. Este tío es un genio. Este tío es un grande. Y la pregunta es, ¿quién se ha creído? Porque realmente a lo mejor se ha creído eso de que sabe más que nadie, que es el abogado número uno del mundo y qué tal. Este tío, por cierto... Viva Cristo Rey. Ahí está.
pasando por al lado. Paso y tal. Niño. Dice, curioso cómo flipan los que no conocen la Semana Santa andaluza. Sí, bueno, y esto ahora es a las 12:30, pero hay algunas que son de madrugada. O sea, bueno. Gracias, Caldrogo, muchas gracias. Qué bonito. Te gustó aquello. Trailer del Vision of Maná. Uy. Muchas gracias ahí, Javier. Bueno, muchas gracias a todos. Qué bonita la Semana Santa. Es como una parada militar. Sí, realmente es como un desfile militar, solo que en vez de soldados, lo que hay son nazarenos. Dice, ¿por qué la gente pone en sus casas fotos de Jesucristo con la cruz? Sería mejor poner de cuando sale resucitado. Bueno, es el símbolo, ¿no? Yo te comprendo lo que quieras decir, Pero, claro, la cruz quiere decir el sacrificio, ¿no? El sacrificio, el amor por nosotros y tal. La reencarnación es como la grandeza, ¿no? Pero bueno, a ver. Además, hay soldados de verdad, la legión. Sel, y poner un pequeño vídeo de la Semana Santa. ¿Queréis ver la Semana Santa de verdad? Cago la más. Qué tío. Dice, ahora caigo en cuenta la mala leche de Xbox en lanzar Diablo en Game Pass el Jueves Santo. No está mal, ¿eh? No está mal tirada. Día 28, Jueves Santo, que es precisamente el día de la muerte. El día de la muerte de Jesucristo. Y se lanza el Diablo 4. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado. Sí, esto lo hemos visto, lo acabamos de ver, lo de los monos. Qué flipen los monos. Han salido ahí a las calles. Qué bonitos los monillos. Un buen momento para jugar al Blasphemous 2 también, pero bueno, al Diablo 4, ¿no? Diablo va de matar demonios. Yo lo veo acorde, pues sí. Y de mandar a tomar por saco a Lilith. Don't you worry, Hina. Any monsters we meet along our journey to the mana tree won't lay a finger on you. What is it? Are you selling something? You folks in the habit of staring at strangers? Finished! Yeah!
Vision of Mana para este veranito, para este veranito. Muchas ganas, por supuesto. Japonesadas, como dice el ojo loco y el pescapolle. Japonesada. Esto es que no sabes lo que es una japonesada. Una japonesada es el Death Stranding. Que el ojo loco dice, no, no, es que está muy sobrevalorado, está muy sobrevalorado, Japón está muy... Pero niño, pero si tú has dicho que de la anterior generación el Death Stranding es un top 3. Esa gilipuertez tan grande que hay que... Hay que... Para decir una gilipuertez tan grande como que un top 3 el Death Stranding, eso es la mayor japonesada que hay. Es que esta gente se contradice a los dos segundos. No, japonesada, que está muy sobrevalorada. Y luego habla del Death Stranding, el tío. ¿Esto qué es? ¿Por qué habré pinchado? Pero bueno, seguimos. Este juego vende bien en Xbox, ni se olvida de Square Enix. Bueno, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero bueno, seguimos por aquí. Cuánto juego, CT. Qué maravilla. El problema es. Muchas gracias a Javis Wows. Muchas gracias a Javis Wows. Muchas gracias por los dos meses. Qué maravilla. Muchas gracias a Javis Wows. Dice que Kojima es más occidental. No sabe nada. Sí. Muchas gracias a Javis Wobbs, muchas gracias por esos dos meses, gracias de corazón. ¿Sabes de la noticia de Grumpf en Twitter y lo que le pasó al estudio de Contraband? Lo he visto lo que está diciendo y tal, que dice que ha habido despidos y cosas así, pero bueno. Primero quiero ver yo el Contraband, quiero ver yo ahí qué es lo que ha pasado, porque a mí todo lo que son filtraciones a mí no me sirven de nada. Yo quiero hechos. Una vez ver lo hecho, analizarlo. Pero aquí es que todavía no ha sucedido nada. Ostras, acabo de ver que está la temporada 1 de Sandland en Disney Plus. ¡Wow! La serie. Muy bien. O sea, yo me compré el Death Stranding por ti. Te quiero mucho, tío. Dios te bendiga. ¿Te lo compraste por mí? ¿Por qué? ¿Te lo compraste por mí? Te quiero mucho, tío. Dios te bendiga. ¿Qué fue lo que te atrajo? Llamaba la atención, ¿no? ¿Sabes? ¿Es cierto lo del Borderlands 4? No me he enterado. ¿Qué ha pasado? ¡Socorro! Ah, bueno, una noticia que había bastante interesante. A ver si... Digo yo que Vandal habrá hablado sobre ello. Vamos a ver. Vamos a ver si Vandal ha hablado sobre ello. Por cierto, Vandal se ha hecho... Vandal y otros medios se han hecho eco de la noticia del ojo loco. Bueno, de la noticia del ojo loco. Ni siquiera sé si es su noticia. Tiene que ser de Reddit o de 4chan, como todas las cosas que dice ojo loco. Bueno, ya veremos. Death Stranding, da más sueño que ver la de Mondongo Xbox. Efectivamente, los despidos que se van a venir en PlayStation ya que termine este año fiscal en unos días. Eso es cierto. Aquí, aunque Sega, es cierto, Sega había cerrado cosas en Inglaterra. Voy a coger alguna noticia por aquí. ¿Qué te parece el nuevo juego de Marvel? Vamos a ver. Nuevo juego de Marvel. ¿Cuál? Capcom pregunta a los jugadores de Dragon Ball 2. ¿Se gustaría recibir un DLC con un nuevo contenido? Nintendo se prepara para Switch 2, reestructurando su división estadounidense. Habrían despedido a 120 personas. Eso no es nada. Embracer Group vende Gearbox a Take-Two por 460 millones, pero se queda con algunas sagas y estudios. Muy bien. Filtran foto de una nueva Xbox Series X blanca sin lector de disco y su posible fecha de lanzamiento y precio. Está la noticia del ojo loco. Dice Garapaco, yo por ti me compré el Octopath Traveler. Hombre, eso ya me pone más contento, claro. Eso sea una alegría, no lo otro. A ver, lo otro me siento culpable. No, desde luego que es mejor que Embracer Group. Lo de Embracer Group,
muy mal rollo me daba a mí. Muy mal rollo me daba a mí. Sega ha cerrado lo del Company of Heroes. Yo creo que lo ha vendido, no lo ha cerrado. Pero bueno, vamos a ver lo que es la noticia en sí. Muchas gracias a Javi Swoos. Muchísimas gracias a todos que en esta Semana Santa me habéis seguido muy fielmente. Qué bonito. Y seguro que todo el mundo está de vacaciones. Todo el mundo está a su bola. Qué maravilla, qué maravilla. Vamos a ver lo de Sega. ¿Cómo? Cecilia, gracias a ti no me compré el Last of Us 2. El de Last of Us 2. Vale, bien hecho. En Meditation también, ¿verdad? Y en Hobby Consolas también. Lo han puesto en todos lados la noticia. Sega vende Relic Entertainment, creadora de Company of Heroes, y anuncia recortes de plantilla en Europa. O sea que vende Relic. Los de Relic son de los de Age of Empires 4. Relic será una compañía independiente y asegura que mantendrá el apoyo a Company of Heroes 3 con las actualizaciones planeadas. Ok, pues nada. Se han independizado, como se suele decir. Unos años, se ha anunciado la venta de Relic Entertainment y unos despidos que rondan los 240 empleados en Europa. Vale. 120 en Nintendo en Estados Unidos, 240 empleados en Europa. Concretamente en los estudios británicos de Creative Assembly, Sega Europa y Sega Hardlight. El equipo canadiense de Relic está especializado en la estrategia en tiempo real. Sega Company of Heroes, Age of Empires 4. Ahora se convertirán en un equipo independiente. Ok. Con un inversor externo, Relic será un estudio independiente. Vale. Queremos dar las gracias a Sega, su apoyo durante años y la guía en la transición han sido claves para nuestro éxito. Puede que estemos fuera del negocio de Sega, pero somos amigos y colegas. Coño, Relic, míralo. Míralo, mirad lo que tiene ahí. Qué precioso logo. Qué precioso logo. Qué maravilla. Qué maravilla. Lo que está llegando de lejos, la mierda de los logos, eso es la mierda de las banderitas, la mierda de todo. Están llegando bastante lejos. Nunca tenían que haber llegado tan lejos la ideología esta. Pero bueno, a ver, si es que el mundo está como está. Si es que el mundo está como está. Ay, en Estados Unidos, que habéis metido la pata. Nos habéis metido la pata a todo el resto del mundo. Ay, qué amarillo soy. Muchas gracias, Android82. Muchísimas gracias. Muchas gracias por los 27 meses. ¿Qué han dicho los vecinos ahí? Tienen también la ventana abierta. Aquí estaban de fiesta abajo. Se dieron el lujazo, estaban de fiesta abajo. Dicho, yo me lo cumpliría. Yo me lo cumpliría. María desde hace más de una hora y pico está durmiendo. Aletón Man, muchas gracias por los 3 meses. Muchísimas gracias a Viva Vox, Viva Milei. Oh, coño, hombre. Y viva Primo de Rivera, vámonos. ¡Sí! ¡Viva Primo! ¡Sí! Muchas gracias a Aletón Man. Te has dado el lujazo. Tanto el lujazo, di que sí. Muchas gracias a Linton Man. Tío, tío, nos damos el lujacillo, tío. ¿Seguimos? Vale, iba en el nuevo juego de Marvel, creo que es multijugador. Marvel Rivals. Se parecía un poco al Overwatch en cuanto al tipo de así como en una arena. Uf. Ah, sí, algo. Creo que me lo enseñaste ahí ayer. No me había llamado la atención nada. Bueno, muchas gracias, Androide. Cel, abajo los woke. A veces me pongo metafísico. Y creo que los woke está recrudeciéndose porque ven su fin más cercano. Bueno, sí, eso desde luego. Muchas gracias por los 27 meses. Pero bueno, ya no tienen ni muchísimo menos la fuerza que hace 3 años. Ni muchísimo menos. Han perdido muchísimo. La gente está un poco harta de ellos, sí. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Luego aquí, estos fueron los juegos físicos y las consolas más vendidas de Japón la semana pasada. Bueno, Princess Peach 77.000, Dragon Dogma 2 68, Rise of the Ronin 64, perdón.
Dragon Quest, Mario Carucho Deluxe, Super Mario Bros. Wonder. Mira, aquí ya no está el único Overworld. Muchas gracias, Arbalex. Muchas gracias, Pamaña. Te da COVID. Muchas gracias, Arbalex. Muchas gracias, tengo usted. Muchas gracias, Arbalex, por esos 29 meses. Sí, sí, sí. El Princess Peach en primer puesto, muy bien merecido. Switch, por supuesto, la videoconsola más vendida, siempre. Siempre, siempre. La PlayStation 5 digital. La verdad es que yo no sé qué es lo que estaba pensando Sony cuando puso a la venta la PlayStation 5 digital, porque es que está vendiendo muy poco. En todo el mundo, ¿eh? Pero bueno. Ahí habrá. Muchas gracias, Arbalex. Muchísimas gracias. Grande, toda la gente buena que se suscribe. Vámonos. Bueno, muchas gracias. ¡Sí! Y muchas gracias a Javier. Muchas gracias a Joker. Algo me dice, sospecho que le gusta mucho que se llenen las barras y tal, porque muchas veces él es el que llena la barra. Así que bueno, muchas gracias, Javier, por estar ahí atento. Y bueno, muchas gracias, por supuesto, a todo el mundo que se suscribe. El Rise of the Ronin está ahí porque cuenta las ventas de segunda mano. Pues seguramente, porque vamos, lo del Rise of the Ronin. Pero bueno, como se supone que sucede en Japón. O sea, por eso. Muchas gracias, Cebolla. Vamos a ver. Yo hice Cebolla. ¡Sí! Gracias, Cebolla. Muchas gracias por esa suscripción. Te preguntan, Javier, que si eras Joker por Batman o por el Persona. Persona 5. Aquí tenemos lo de los despidos de Nintendo. Nintendo se prepara para Switch 2. Reestructurando su división estadounidense, habría despedido a 120 personas. Nintendo of America confirma despido en su división de testeo, aunque también ha creado puestos de empleados a tiempo completo. Nintendo no ha anunciado oficialmente Switch 2, nombre por el que se conoce popularmente la próxima consola. Reestructuración en su departamento de testing. Es que yo me quedo flipando con estas noticias, vamos. Según fuentes cercanas, un total de 120 personas habrían sido despedidas de este departamento, aunque otras habrían recibido un cambio más positivo. Los afectados por este movimiento son contractors de Nintendo of America y algunos han sido despedidos, mientras que otros han pasado a ser empleados a tiempo completo. Testeadores, testers. No se sabe con certeza el número de personas que hay en cada grupo, ni tampoco la cifra de los 120 despidos es oficial. Lo que sí se ha confirmado un portavoz de Nintendo América es que han llevado a cabo esa reestructuración. Ah, vale, entonces la cifra de 120, ¿de dónde sale? Ah, vale, vale. Atención. Estos cambios implicarán el fin de algunas asignaciones de contratistas, así como la creación de un número significativo de nuevos puestos de empleados a tiempo completo. Leemos en Kotaku, vale, es mentira. Yo lo siento, pero a partir de ahora todo lo que diga Kotaku, mierda. Mierda. Todo lo que diga Kotaku, mierda. Qué gentuza. Gran reorganización en el centro de pruebas de Nintendo antes de Switch 2. Gran reorganización. Gran reorganización. Qué cara dura tenéis. Qué cara dura que tiene esta gente. Los contratistas de Nintendo América, que se sienten infravalorados y mal pagados, llevan mucho tiempo pidiendo a la empresa que los convierta en empleados insignia roja de tiempo completo, bla, 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 bla. Qué piperos que son, qué piperos. Siempre hay para tirarle mierda a Xbox y a Nintendo, y encima, Walker. Lo tienen todo, niño, lo tienen todo. Qué cara que le echan esto a la vida, madre mía. Pero bueno, bien. Sigo por aquí. Soy Joker porque se ríe de todo y nadie lo para en Batman. Muchas gracias, Marx31. Muchas gracias, Marx31. Muchas gracias por esos 7 meses, por esa suscripción de nivel 1. Muchas gracias a Sel por los vídeos de YouTube. Muchas gracias, hombre. ¡Sí! ¡Sí! Gracias por desenmascarar a los falsos Xboxer y los Walkers. Pues sí, que encima estos son tanto falsos Xboxer como Walkers. Son las dos cosas.
Falso aquí, Bowser me dan náuseas, buscan un color solo para llamar la atención, claro, para aprovecharse. Siempre, siempre. Siempre. ¿Esto qué es? Hemos encontrado la respuesta a la pregunta que nos atormenta a todos. ¿Tienes juegos pendientes? ¿Sí o no? ¿Y los vas a jugar? ¿Estás seguro? ¿Sí o no? ¡Mentira, mentira! ¡Juega Diablo 4! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay que jugar al Diablo 4. Ahí, al Game Pass. Hay que jugar, coño. ¡Qué gran juego! Oh, va a encantar, os va a encandilar. Maravilloso, una maravilla. Una maravilla, niño, una maravilla. Buenas noches, Asel. Pedro el Bello, ¿tú crees que es pipero? Sí. ¿Seguro? Sí. Ese tiene que ser más pipero. Pero pipero, pipero, pipero tiene que ser. Y aquí ponen lo siguiente. El resto de compañías despidió a todos sus testers hace tiempo. Señor Albanil, porfa, le contrato para arreglar este muro. Hecho, muro arreglado. Gracias, aquí tiene su pago. No requiero más de sus servicios. Me despide. Cerdo capitalista, boicot y sindicato ya. Bueno, es lo que ha pasado, claro. Si despiden a 100 vendas en Microsoft o Sony, es el apocalipsis. Si lo hacen en Nintendo, es la prensa que desinforma. Bueno, está un pipero, evidentemente. Lo noto porque era un poquillo gilipollas. Pero ¿has leído algo? Porque no te has enterado de nada. Despidos, dice. Madre mía, qué nivel. Otra cosa, esto que dijiste, porque no entiendo que te parece reprobable. Parece que pocos leyeron la noticia. Dice que son contractors, o sea, que son para una determinada tarea. Y que luego cuando termina el papel ahí, queda y cada quien toma sus caminos. Además que varios de ellos recibieron un contrato indefinido. Bueno, es porque los de la prensa son unos sinvergüenzas. Es por eso, principalmente. Son unos canallas a la hora de realizar las noticias. Mienten descabelladamente para dar por culo y para ver si meten jaleo contra Nintendo. Bueno, es lo de siempre, ¿eh? Buscan ahí la carnaza para los piperos. Ahí, vamos, piperillo, han lanzado carnaza por ello. Una pregunta sobre el Diablo 4. ¿Será la primera vez que lo juego? ¿Pero da miedo o algo de eso? Es que no lo sé, la verdad. No, hombre, no da miedo. No da miedo, hombre. El ambiente es lúgubre, un ambiente bastante. Pero miedo no da, miedo no da. No te preocupes. Hombre, qué bonito, qué bonito. If it's dark, recuerda a Natalia, qué bonito. Recuerda a Natalia y le ha regalado una suscripción de nivel 1. Qué bonito. Le ha regalado una suscripción y feedback a Natalia. Bonito. ¿Cómo estará Julieta? ¿Cómo estará Crazy? Oh, qué bonito. Qué gente más maravillosa. ¿Cómo estará Pajejo? Ay, Pajejo. Buenas noches, Alazor. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Dice Chuchu. Hola, hola, ¿cómo estáis? ¡Sí! Son todos muy tiernos, son todos muy tiernos. ¿Te parezco tierno? Menudo espectáculo, macho, menudo espectáculo. El capitán Pescanova, ¿cuántas veces al día se da el lujazo? Ay, ay, Crazy, Frigodedo, ay, Crazy. Cuando empezaba aquí en el chat, nada más que hablar con las chicas, le importaba una mierda a todo el mundo y lo que yo dijese. Simplemente estaba ahí para ver si hablaba con alguna hembra. Era una cosa. O lo que él pensaba que era una hembra. Sasel, ¿ha visto el tweet que luego han borrado de la jefa global de marketing de Xbox? Menuda cagada. Sí, sí, lo he visto, Marmotolada, sí lo he visto. De algo de los blancos y tal, sí, sí, sí. Esta me parece a mí que le queda poco. Que le queda poco en el puesto, ¿eh? Dice, he borrado mis últimos tweets porque. Porque lo había escrito mal, claro. Se había. Claro. Se había expresado mal. Dice, pide disculpa. Pide disculpa. Es que me he expresado mal. Perdonadme, perdonadme. Hace un viento en Tenerife, no puedo estar pendiente del directo. Lo siento mucho, Guanche. Un abrazo muy grande. Ten cuidadillo.
¡Hombre! ¡Qué bonito! Ifrit Dark le ha regalado una suscripción a Natalia. Y ahora le ha regalado una suscripción al Rubio. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Sí! Se ha dado el lujazo. Se ha dado el lujazo de regalarle una suscripción al Rubio. ¡Qué bonito! Yo me compré unos doritos gracias a la parroquia. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cuánto lujo, eh! ¡Cuánto lujo! Natalia, Rubio, esto es una cosa. Muchas gracias, Ifrit Dark. Muchísimas gracias. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Sabes qué te parece una figura de 1.6 de escala de Link? Pues muy bien, hombre, muy bien. Vengo de la calle y no he salido volando, pero sí, esta tarde las ventanas me vibraban, dice Kaito Samasan. ¿Cuánta gente hay de la isla Canaria? Aquí hay gente de todos lados, niño. Y hay un mogollón de Granada, hay un mogollón de gente. De las Islas Canarias, pues hay otro mogollón de gente, coño. De México y de todos lados, de Argentina y de todos lados. Rubio se dio el lujazo de decir Microsoft en el canal de las pipas, efectivamente. En el programa, en el programita, se dio el lujazo. Se dio el lujacito. Y yo que me alegro. De Perú, aquí le queremos mucho. Grande, grande, grande. Muy grande, la Azor. Y luego aquí... Lo de Embracer Group vende Gearbox a Take-Two por 460 millones, pero se queda con algunas sagas y estudios. Gearbox, junto con la saga Borderlands, Teeny Tiny's Wonderlands y Duke Nukem, entre otras. A Take-Two, hombre, es lo suyo. Embracer se queda con Gearbox Publishing. Ese grupo ha compartido hoy en Internet 10 que se viene a la fruto de la crisis por la que pasa esta gran conglomerado, ha llegado a un acuerdo con Take-Two Interactive para venderle Gearbox Entertainment, compañía conocida sobre todo por la saga Borderlands, por 460 millones de dólares. Toma ya. Este movimiento anunciado tiene un cierre previsto para antes de junio de este mismo año y supone que Embracer Group haya perdido unos 840 millones de dólares, ya que la adquisición de Gearbox le costó 1.300 millones en 2021. Eso sí, no vende todo, se queda con alguna estudio y divisiones, así como con los derechos de algunas sagas. Okay. Lo que vende es Gearbox Software, estudio de desarrollo asentado en Texas, responsable de la saga Borderlands. A partir de ahora, Take-Two será dueña tanto del estudio como de las sagas Borderlands, Wonderlands, Homeworld, Rings of Rain, Brothers in Arms y Duke Nukem. Ok, pues muy bien. Cambio ahí de manos. Me parece bien que Rockstar haga un Duke Nukem. Sería gracioso. Embracer Group es el dueño de Limited Run. ¿Qué hará con esa gente? No lo sé, pero vamos. Yo de Limited Run tengo sensaciones... No sé. Hacen cosas interesantes, hacen ediciones muy chulas, pero... Es que te las mandan tardísimo, tío. Los del Limited Run, yo no sé en qué cojones están pensando. En qué coño piensan. O sea, tú les compras una cosa y a lo mejor te la mandan al año que viene. Y es para decirles, pero entonces, ¿por qué cojones lo pone a la venta? Si no me lo va a poder mandar ya. Es que tardan un puto año. Dice, mira, mira la mierda. Yo lo siento, pero no. Esto no estaba en el contrato de compra que yo... No. Esto de que va a pasar un año hasta que me lo den, no me mola a mí. Yo me he pedido el Pentiment y el Grounded para Switch de Limited Run. Me parece muy bien. Joder. Dice Preybeth, a mí el Day of Tentacle me tardó 2 años. Yo paso de Limited Run. Cuando dicen que salen en físico en R, no, eso no es salir en físico. Yo compré la versión física para Switch del Cult of the Lamb y tardaron 1 año los mamones también. Yo 1 año me tardó a mí el Street of Rage 4 que tengo ahí atrás. Tengo ahí, atrás del cartel ese. Hay un truco para comprar el Limited Run esquivando a los especuladores. Extra Life.
Dice, ahora estoy esperando el Monkey Island físico para la serie X. Es que eso, tío. Es que. Claro, habrá muchísima gente que quiera comprar en Limited Run. Coño, contrata a más gente, tío. Para que no haya una cola, una lista de espera de un año, tío. Es que no puede ser eso. Por Dios. Estoy esperando. Sí, sí. Que le echan una jeta. Pero bueno. Primero, deberían abrir en Europa, sí. Empezando por ahí. Para que haya una distribución un poco más. No sé, lo del Limited Run no lo termino yo. Que tienen cosas muy apetitosas. Pero joder, tío. El problema es que tarden en fabricarlo por licencia y mierda. Ya no, si ya. Pero coño, pero entonces ¿por qué lo ponen a la venta? O sea, que lo pongan a la venta cuando ya sepan que te lo pueden enviar lo más rápido posible. Como Fonexil. Como Fonexil. Fonexil para vuestro teléfono móvil en la caja de resonancia, Fonexil. Yo aún espero el Thimbleweed Park en físico. Fíjate tú. Es que es impresionante. A ver, un segundo. Una, dos, y a la de tres. Un segundín. ¡Vamos! Segundo. Bonita canción, qué preciosidad, qué maravilla. Muchas gracias, Zucker666. Qué maravilla de copla, ¿eh? Qué maravilla de copla.
Muchas gracias, Zucker666. Muchas gracias por la suscripción. 52 meses. Se ha dado el lujazo. Te ha dado el lujazo. Amén. ¡Sí! Te ha dado el lujazo. Ahí está el tío. Abogado. Qué bonito. A ver, Hobby Consola. ¿Qué dicen lo de Hobby Consola? ¿Qué dicen? Probablemente me gane 10 minutos en el banquillo, pero a ver, Rolder, te va a ganar 10 minutos en el banquillo, Rolder. Ya viste que los monos del Capitán Pescado no se están revelando. Ay, bueno, no pasa nada, Rolder. El otro día fueron los Doritos. Esta noche van a ser los monos, efectivamente, efectivamente. El otro día fueron los Doritos. Esta noche van a ser los monos. No pasa absolutamente nada. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué maravilla, qué maravilla. Ay, ay, ay. ¿Que te estás viendo todos los vídeos míos de YouTube? Pues muchas gracias. Todo el mundo que está en el chat, miraros todos los vídeos de YouTube con todos sus anuncios, los ponéis así en bucle, que a mí me hacéis un gran favor. Muchas gracias. ¡Amañé! Que no se pierdan las bellas tradiciones, exactamente, Rolder. No, pero sí, lo hemos visto lo de los monos, hemos visto lo de los monos. Ahí está, Fonexil, aquí está Fonexil. Epa, ha habido un error. Ay, ahora sale Fonexil. Qué maravilla, Fonexil, lo que nos gusta. Qué maravilla, niño. Qué bonito, qué bonito. El bonito y precioso Fonexil. Está Fonexil para todos. Fonexil para todos. Amplificador de sonido y soporte para smartphone. Bueno, muchísimas gracias siempre a todo el mundo por apoyar a Fonexil. Muchas gracias, muchas gracias. Para que suene mejor vuestro móvil. De esta canción y la de Chunilandia, ya mismo un disco de Sasselandia a la venta, claro, claro. Muchas gracias, Norain. Muchas gracias. ¡Sí! ¡Sí! Muchas gracias, Norain. Muchas gracias por esos 12 meses. Sasel, un año ya en la parroquia. Un abrazo y que siga todo muy bien. Seguirá todo muy bien. Muchas gracias, Norain. Ojalá que siga todo muy bien. Ojalá que siga todo chachi, guachi, piruli. Ay, ay, ay. Y este esto. Sí, lo del el juego de Predator que se va a la Xbox, sí. También lo hemos visto, también lo hemos visto, muy bien. Bueno, otro exclusivo que deja de ser exclusivo de PlayStation, pero bueno, este tampoco es que me interesase demasiado. Cecil, ¿te vas a comprar el Stellar Blade? No. Que se le ocurre más Sony. No, me voy a comprar yo el Stellar Blade. No va a caer la breva. Lo siento mucho. Pero bueno, bien. Muchas gracias a mi papi 007. Muchas gracias. Es que lo único que me llama la atención son los trajes de las chicas. Es lo que más le vaya más la atención a la gente. Porque lo demás parece un poco genérico. Entonces, bueno. Muchas gracias a mi papi 007. Mira el bueno de Shippo. Míralo. Ya se va a poner a ver las procesiones él. Muchas gracias, mi papi, por esos 23 meses. Muchas gracias por la suscripción de nivel 1. Saludos a Celia a todos. No sé si ya te diste cuenta, pero el Rubio ahora usa con frecuencia tu frase y me doy el lujazo. Sé que se tiene que dar el lujazo. ¡Sí! ¡Sí! Rubio. Rubio es un grande. Rubio es un grande. Bueno, muchas gracias, mi papi 007. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, mi papi. Ay, muchas gracias a Seiji The One. Muchas gracias a Seiji por los 28 meses. Dice la cancioncilla en el gentil ya puesto. ¿Cómo? Con un tubo directo.
¡Qué belleza! Canción de Nate Gentil con yo me lo compraría. Me gusta la canción, me gusta. Vamos a bailar. Qué bonito. Este verano viene con tremendos temazos. Sí, sí. Nate Gentil. Qué bien, qué bien, qué bien. El Svetun 3. Esta canción no me lo esperaba. No, no, yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, bueno, bien, bien, bien. La canción de Ney Gentil. Muchas gracias a Seiji de One. Muchas gracias por los 28 meses. Muchas gracias a mi papi. Muchas gracias a mi papi. Que el rubio está utilizando con frecuencia la frase de me doy el lujazo. Muchas gracias, corazón, mi papi. Bueno, Orslock está muy contento. Orslock está muy contento. Muchas gracias a JKBot31. Muchas gracias a JKBot por la suscripción. Muchas, muchas, muchas gracias. Está muy bien. Esta gente hace mejor música que la de Rosalía. Bueno, no tiene eso mucho mérito. Pero bueno. Ay, 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 ay. Vamos a hacer, hace mucho medio tiempo que no veo tu contenido por los estudios. Me encanta verlo. Mientras estudio, sigue así. Que me das años de vida. Oh. ¡Sí! Gracias a JKBot. Un abrazo muy grande. Yo me lo cumpliría. Fíjate lo que te digo. Mientras no salga Skynet Woke, todo bien, efectivamente. Este verano viene con tremendos temazos, pues sí. Una del niño mono de Jumanji, necesitamos una. Él está revolucionando el mundo, ¿qué estás haciendo? Yo qué sé. Nada, no. No, no intento yo tampoco, pero bueno. Es curioso que los votos negativos de Fonexil de Amazon son de personas que no lo han comprado. Todo apunta a Pipero valorando el producto sin comprar. Bueno, eso siempre. Eso siempre. Eso por supuesto. Ay, 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 ay. Qué bonito todo. ¿Quién eres tú? ¿Quién es este muchacho que hay aquí? Bueno, Chipitín. ¿Qué quieres tú? Ven aquí. Ay, que te cojo. Uy. Ya se lo cojo. Porfa, sé que no soy nadie, pero por favor, ¿te puedes dar el lujazo por mi cumple? El lujazo de decir viva Vox. Pero bueno, eso ya más que ser un lujazo, es un honor. Es un honor para mí decir ¡viva Vox! ¡Viva! ¡Vámonos! ¡Coño! ¡Sí! ¡Viva el vino! Foto! ¡Viva Vox! ¡Viva Vox! ¡Viva, viva, viva! Ser otro temazo de Falsóbulo. ¿Hay más temazo? Te cambié mi pelo por el tuyo, genio. Genio, que es que te cambié mi pelo por el tuyo, genio. Te lo cambio. Te cambio el pelo el tuyo por el mío, genio. ¿Cuánto llevas aquí en el chat? Que llevas media hora, una hora y que has metido aquí para escribir esto, genio, en serio. Hay que ser un poco corto, ¿eh? Hay que ser un poco corto. Habrá que ver la pintilla que me llevas. Aquí mucho escribir, pero habrá que ver la pintilla que me lleva. De los que escribís tanto luego soy los mayores cuerpos. Combro del mundo, tondo del mundo. Que los que escribís tanto luego soy los mayores cuerpos. Combro del mundo. ¿Quieres que te cambie mi pelo por el tuyo, genio? Te lo cambio el pelo del tuyo por el mío. ¿Cuánto llevas aquí? Que llevas media hora, una hora y te has metido.
metido aquí para escribir esto, genio. En serio. Hay que ser un poco corto, hay que ser un poco corto. Habrá que ver la tintilla que me llevas. Con una foto tuya, quiero y tu edad, a ver cuando tengas los 40, a mí con casi 40 años le vas a dar de aspecto físico, ya firmarías tú. ¿Qué? Por el amor de Dios, pero ¿de dónde sale todo esto? Ay, ay, está muy chulo, está muy chulo. Está guay, está guay, está guay. El primer comentario de la canción de Nate Gentil pone pipero, ¿no? Ok, hace 4 días. No sé yo, esto se nos está yendo de las manos, ¿eh? Dice, lo cual me hace suponer que todo el reggaetón de los últimos 20 años se ha hecho con inteligencia artificial. Bueno, con algo artificial. Yo ya no sé si poner el término inteligencia. O sea, ya... algo artificial. Ay, ay. Dice, me hace gracia que diga lo de cuerpo a escombro cuando él se parece a Ubi Ubi. Ay, por favor, por favor, por favor. Y Boogie, ojo. ¿Por qué pasa, genios? Voy a seguir estudiando, crack. Muy bien, JKBot31. Que vaya muy bien todo. Date el lujazo de decir Viva Vox siempre. Y me habéis puesto otro enlace, ¿no? Borderlands 4 y otros 5 juegos están en desarrollo por parte de Gearbox. Nuevo Brother in Arms, si Duke Nukem en marcha, ojalá que sí. Los creadores saga como Borderlands, una de las grandes noticias de la semana, corre de la cuenta de Take-Two. Embracer ha vendido Gearbox por 460 millones. La han vendido muy, muy barata. Ya, no sé yo. Lo cierto es que gracias a esta revelación hemos podido conocer algunos de los planes de la desarrolladora. Gearbox está trabajando en 6 juegos a día de hoy, y uno de ellos es el Borderlands 4. La nueva entrega de la saga que ya lleva un tiempo en el aire. Este juego sería una nueva y emocionante propiedad intelectual. Ok. Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que hace esta gente. Dice, después de Borderlands 3 la tendrían que haber regalado. Le han perdido casi 700 millones, sí, sí. Pero si Falsobulu casi tiene tableta. No, vamos a ver. No, vamos a ver. No hay que ser injusto. Falsobulu dijo que a él le saldría tableta tras un mes en el gimnasio. Tengo que decir sobre Falsobulu que hubo una época en la que logré convencerlo que fuese conmigo al gimnasio. Que fuese conmigo al gimnasio. Logré que viniese, yo iba todos los días al gimnasio, todos los días, y logré que viniese al gimnasio entre 1 y 2 días a la semana, lo cual tiene muchísimo mérito. 1, 2 días a la semana durante 2 meses. Ese fue mi gran apoyo a la vida. Después de esos 2 meses ya no se volvió a apuntar nunca más, pero no pasa absolutamente nada. Nuestra enhorabuena. Se apuntó 2 meses al gimnasio, iba entre 1 y 2 veces a la semana, y desde hace ya, yo qué sé, eso cuándo fue, si eso fue hace muchísimo tiempo, pues desde entonces no creo que haya vuelto a pisar ningún gimnasio en su vida. Y no volvió a salir de casa nunca más. No, claro, es que no le gusta la calle al muchacho, le gusta mucho su dormitorio, sobre todo su dormitorio, es una habitación que se va a encariñar con ella, desde luego. Porque vamos, ya era demasiado poderoso, no, pero que hay mucha gente así, ¿no? Mucha gente que se tira toda su vida en una misma habitación ahí delante del ordenador. Y dices tú, pero tío, ¿qué haces? Por favor, ¿qué estás haciendo con tu Peter? Ya era demasiado poderoso, sí. No volví a salir de casa nunca más, ya te digo yo.
Ah, entonces es falso glue por slop en inglés. No, ya no lo sé. Ya no lo sé, la verdad, pero bueno. Un Borderlands 4 por Take Two, yo me lo compraría. O un Duke Nukem. Puede estar bastante bien. Pero dejo. Dice Master Scavenger, el lujazo me lo voy a dar yo en la Retro Barcelona para ir al mismo puesto del año pasado a meterle por el culo al tío que me vendió un cartucho repro de Super Nintendo cuando ponía bien claro que estaba prohibida la venta de las mismas. Son unos piperos especuladores. Pero te vendieron una repro a precio de videojuego real de Super Nintendo, porque hombre... un videojuego de Super Nintendo siempre han sido muy caros, siempre han sido muy caros. Según qué videojuego de Super Nintendo, pero los juegos de Super Nintendo dice correcto, de Mickey Mouse, pues píllalo y dile y cántale en las 40, ¿eh? Le dice que me vendiste aquí una falsificación y no decías que era una falsificación. Hombre, eso es para mandándolo a la mierda, ¿eh? Dice Reimer 182. Alto terror le tengo a toda esa feria ahora. 90% de AliExpress, todo. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Esto se nota que es real. O sea, esto no es una reproducción, precisamente. Además, hay pequeñas imperfecciones, ¿verdad? En la caja. Pequeñillas imperfecciones, ahí se ve otra. No, y se nota que no. Se nota que esto ya. Que esto es de la época. El robo al este. Pero hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? La gente ahora que quiera comprar cosas retro, porque es que es lo que decía. Ahí se están vendiendo muchísimas repros. Repros son copias. Y tener mucho cuidado, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias a Bomaravik. Muchísimas gracias por los 24 meses. ¡Sí! Que cuidado con la gente. Cuidado. Muchas gracias a Bomaravik por los 24 meses. 2 años por aquí suscrito y me doy el lujazo. ¡Viva Vox! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por Cataluña! ¡A por Cataluña, Vox! Hay que liberar a los catalanes. Hay que liberarlos del yugo político que allí se vive. Pobrecito mío. ¿A quién votará en las próximas elecciones? A Vox. ¿Has visto qué fácil ha sido? ¿Alguna pregunta más, muchacho? Bueno, según, a Vox, qué cojones. A Vox. Cataluña está perdida, necesitamos a la falange mínimo, dicen por aquí. Sel, ¿qué opinas del régimen del 78? ¿Qué régimen del 78? ¿Cuál? ¿A qué te refieres? ¿La constitución del 78? Que está mal planteada. Que está muy mal planteada la constitución del 78. Muy mal planteada. Con muchísimos fallos que no se han resuelto, pero bueno, a ver. Disculpa, parroquiano, lo que te vendieron fue esto. Me han puesto aquí por Ibai. The Magical Quest Mickey Mouse, 29 euros, pero esto es desde Alemania. Embalaje, más instrucciones, PAL. Esto no parece que sea una reproducción, pero bueno. Se parecía real porque tenía cierto desgaste. Ah, vale. Que parecía original y me la metieron doblada, dice Master Scavenger. ¿Y cómo te diste cuenta de que era una repro? ¿Cómo identificaste tú que era una repro? ¿Cómo se sabe eso? ¿Para que no me pase a mí? Sí. Yo creo que el régimen del 78 es un instrumento de insubordinación a la anglosfera y al anglocapitalismo. España lleva sin soberanía desde que murió... Tal. Bueno, sí, perfectamente se puede ver así. Y cuando ya entra en la OTAN y en la Comunidad Económica Europea, pues ya ves tú.
Yo también votaré a Vox. Me han demostrado que no son corruptos como los de Pepe PSOE y lo que promete lo cumplen. ¡Viva Vox! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! Cada uno que vote a quien quiera, pero bueno, que saquen cada uno sus conclusiones y ya está. Que sean fieles a ellos mismos y que se den el lujazo de votar aquí a quien realmente crean que puede hacer las cosas mejor, ¿no? Quizá contando los pines de los cartuchos. Por el disco será, dice. Comprar el disco será con uno en alguna foto original y dar el cantazo. Vale, vale, vale. Yo a Vox, aunque no salgan, por hacer fuerza, aunque sirva de poquito. Bueno, no, no, fue un voto más, ¿eh? Dice, si no tiene desgaste y se ve muy nuevo y los colores no se han degradado y son muy chillones, coño. Eso en el CD, ¿no? Pues yo creo que este es original. Yo diría que sí. En la parte trasera, ¿no? Él se puede saber si tienen o no la serigrafía de un par de números en la parte trasera. Saludos. Oh, qué bonito. Dice Reimer, los CDs son más difíciles porque ya sería piratear. Oh. Los CDs se suelen notar en la serigrafía. Después de vivir casi 40 años en Argentina, aprendí a no confiar en ningún político. Bueno, eso por supuesto. Eso por supuesto. Y ponerlos continuamente a prueba con sus acciones o con cómo se comporten. Porque no solo es que haya un caso de corrupción en un partido político, que puede haberlos porque hay muchísima gente. Pero lo que sí puede enjuiciar es si hay un caso de corrupción, ¿cómo responde ante esa corrupción? ¿Cómo actúas ante esa corrupción? Y hombre, la caterva de políticos que tenemos, que son más malos que su puta madre. Madre mía, tío. ¿Cómo responden ante la corrupción? Es que dice, no, vamos a cambiar las leyes para que ya eso que es corrupción ya no sea corrupción. Vamos a cambiarlas. Si eres tú el que roba, a la cárcel. Si es el político el que roba, no pasa absolutamente nada. Gracias, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, ahí estamos. ¡Vámonos! Su posición sobre la tractorada y lo que hicieron cuando salió la noticia de los tres guardias civiles, dijeron que quiere darle un voto de confianza, hombre. Y que gobiernen algo, ¿no? Y que gobiernen y a ver qué tal lo hacen, claro. Hay que darle una oportunidad, al menos para ver si sirven o no, ¿no? Yo me llamo Ralph. ¿Cómo estás? Yo me llamo Ralph. Muchas gracias por los 31 meses. Suscripción Woke. Ah, eres Woke, qué bonito. Vámonos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! A ver esto. Yo me llamo Ralph, muchas gracias por esos 31 meses. Hay que prohibir que los medios de comunicación puedan recibir subvenciones, hombre. Sí, si tú prohíbes que los medios de comunicación reciban subvenciones, no queda ni una. Hoy en día, con las redes sociales, con todo el mundo haciendo vídeos en YouTube, en TikTok, en Twitter, en Twitch, haciendo directos, no queda ni un medio de comunicación en pie. Ni uno. Ni un solo canal de televisión, ni una sola radio. ¡Todo arruinado! ¡Todo arruinado! Lo único que son es una herramienta de propaganda política. Son unos mierdas. Muchas gracias, yo me llamo Ralph, por los 31 meses... Ya, evidentemente, pero tú sabes la que se lía en el Retro Barcelona. La gente va al cuello, pilla algo en 10 minutos o te quedas con la mierda. Está en el momento como para comprar números. Al final intentas fiarte de la gente, pero se ve que no puedo. Joder, macho, qué mal. Qué mal. Dice Javier, mientras se suscriban, también se admiten walkers. ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué belleza!
Sí, el sombrero loco te explicará cómo detectar repro. Sí, él hace, vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, aquí se oye un poquillo, sí, vamos a ver, esto es una repro porque si le soplas, fijaos en el sonido cuando le soplas, si es un poco agudo, si es un poco agudo, puede que sea una repro, si soplas, y el sonidinho es un poco más grave, puede que sea original, es puedeciño, puedeciño. Ni de coña, vamos, ni de puta coña. Ni de puta coña. No tenemos políticos, solo trabajadores de Estados Unidos. Bueno, eso también, eso también. Eso también. Por ejemplo, el dineral que se están gastando la RTVE en el programa de Broncano en la primera. Hombre, eso por supuesto, eso por supuesto. Da un poquito de vergüenza ajena, por supuesto. Si lo encuentras en la basura, es una Neo Geo es precinto digno. Precinto digno. Oye, pero todo el mundo ya le ha cogido la matrícula, ¿eh? Al Cigijunto. O sea, el tío ya, todo el mundo ya le salta, pero poco rápido. En la comunidad retro, le han cogido bien la matrícula. ¿Y qué pasó con el otro? ¿Qué pasó con la polémica aquella en el que estuvo que con el directo este del Arlan? El muchacho este que es más feo que su muerto. El que parece un sapo atómico. El mierda este, ¿cómo se llama? Bueno, uno que también vende juegos. ¿Qué había pasado ahí de no sé qué, de Londres o de Inglaterra? ¿Alguien está informado con ese asunto? Dice Reimer, polémicas falsas, no tengo dudas. Vale. Lo típico, ¿no? Entonces, el circo. Vale, vale. El circo. El circo por el circo. No, ese no es otro. Fine, ya que hay tanta demanda de los retro, si Nintendo y Sega vuelven a fabricar juegos en físico, ¿ganarían dinero y de paso reventarían a los especuladores? Vamos a ver, la Nintendo Switch ya vende en físico, pero ¿te refieres a videoconsolas retro? No. Es que, claro, sí. Tú reventas a los especuladores, los reventaría a todos. Lo que pasa es que, ¿cuánto es realmente el mercado retro? ¿Cuánto número? No es tanto. Han echado al otro director de TV1 porque no querían pagarle tanto al Broncano. Ah, sí, y el PSOE ha puesto a una política del PSOE. Es verdad. He visto la noticia. Son maravillosos. Dice, no habla nunca del Evercade, que es retro barato. El Evercade no me gusta. Me gusta la Neo Geo, con la que puedes mercadear y ganar dineriños. Lo más vendido de Commodore 64 en unos 20 años han sido 2.500, 3.000 unidades físicas. En 20 años. 2.500, 3.000 unidades, claro. Ahí ya te da un poco una idea. Hombre, Nintendo es otra cosa, qué duda cabe. Pero claro, al final habría poquitos juegos. La revista de Retro Gamer España estaba el cartel censurado de Retro Barcelona. ¡Oh! ¡Qué bonito! Muy difícil el tema de licencia. Yo estuve buscando el Hydro Thunder y ese juego era de Midway. Después de su quiebra, esa licencia queda en el aire. No está en ninguna tienda. Ya, depende del tamaño del nicho de mercado. Tienes razón. Claro, es que lo que más juegos puede tener retro es Nintendo. Super Nintendo y tal, y determinados videojuegos, no todos, claro, determinados videojuegos. Y los videojuegos más exitosos, pues estamos hablando, ya ves tú, no de un gran número. Pero bueno. El mismo juego, Sam's Journey, ha salido este mes en NES. Aquí la gente que más critica las reproducciones repro es porque quieren vender su juego a precio de oro, no es por otro motivo. Bueno, eso por supuesto.
A ver. Está bien criticar las reproducciones repro cuando te las venden como algo original, eso por supuesto. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, me he comprado los videojuegos estos de PC Works, que son reproducciones de los videojuegos de PC Engine, perfectamente hechas, con su manual de instrucciones, con todo perfecto. A mí me hace ilusión y claro, automáticamente cuando te sacan eso, el precio del original baja un poco. Pero bueno, luego están los videojuegos que salen en la Nintendo Switch, por poner un ejemplo, ¿no? Hay videojuegos que están a unos precios por las nubes, de repente los pone la Nintendo Switch en mejores condiciones y bajan el precio del videojuego retro. Baja bastante. Con suerte Sega se anima y hace una Saturn Mini. Ojalá. Estaría muy bien. Más exitosos siempre estarán disponibles en una u otra manera. Dice Reimer, una repro de $5 de AliExpress que te la culen a $140. Dime tú si duele. Y cuidado, ¿eh? Y cuidado. ¿Vosotros veis casualidad que haya algunos canales que le hagan publicidad a AliExpress? Y evidentemente AliExpress lo que hace es pagarle que estén muy arriba en YouTube. Y que la gente los pueda mirar por la mierda del... ¿Cómo se llama, coño? No me salen ahora las palabras, estoy tonto. El algoritmo. El AliExpress le hace el favor a esos canales. Y cuidado con esos canales, cuidado con esos canales. Cuidado con esos canales. Que venden videojuegos. Y a la misma vez están patrocinando a AliExpress. Cuidado. Cuidado que tenéis mucho peligro. Mira, dice Soto Yokai. Yo a veces ni te encuentro cuando te busco. No está mal, ¿eh? Yo a veces ni te encuentro cuando te busco. No está mal. Sé, ¿qué opinas de estas portátiles que están saliendo ahora? Como la espuma, que te las vende ya con miles de ROMs instaladas con varios sistemas. ¿Eso se considera también piratería? ¿O hasta donde una ROM pirata no lo es? Yo no lo tengo claro, quitando lo obvio que no se debe emular algún sistema vigente. Bueno, a mí particularmente esos sistemas portátiles me interesan cero. Pero bueno, ya cada cual, ¿no? Al parecer en AliExpress sale uno cada día. Sale un sistema de esos portátiles de juegos retro cada día y siempre estos jetas, te van a decir, no, esto es la nueva panacea, este nuevo portátil de AliExpress es la leche, fijaos, este vidiño. Dicen, madre mía. Esto no lo quiere nadie. Y ahora te lo venden a estos como si fuese la pera limonera. A mí no me interesa nada. Me quieren vender el lector SD de la Sega Saturn. Bueno, Betonao, eso ya como tú quieras. Dice Reimer, igual no lo recomiendo. Yo he comprado un par de portátiles de esas y es tirar el dinero. Funcionan mal, ¿no, Reimer? Hombre, tiene poca fiabilidad, se te ha roto ya, la calidad no es la suficiente. ¿Qué opinas, Reimer? Por favor, danos una apreciación de esas consolas portátiles del AliExpress tan maravillosas, que seguro que son la pera limonera. Eso tiene que ser un disfrute máximo. En TikTok, claro, no paran de enunciarlo, no es que me interesa, es por preguntar. Plástico chinoso. Sí, plástico chinoso, mucho que se ría del plástico chinoso y ahora se ha vendido al plástico chinoso. Es que, Dios mío, es que el mundo es así. Plástico chinoso. Y te vende al plástico chinoso. ¡Ja, ja! ¡Plástico chinoso! ¡Esto es de una calidad de mierda! ¡Este plástico chinoso asqueroso! ¡Esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo! ¡Me acabas de dar dineriños! ¡Este plástico chinoso!
Es lo mejor que hay en el universo. Este plástico chinoso es romanticismo, es amor. Dice, pero chiquillo, macho, tío, de verdad, tanto te gusta la pasta, tanto te gusta el dinero, no ves que es ridículo lo que estás haciendo. Que absolutamente ridículo. Pero ridículo. Joder, tío. Pero sí, son así. Dice Reimer, es plástico de piñata. O sea, plástico de mierda. Y el emulador va como a 10 frames por segundo. Qué puta jeta, ¿eh? Qué puta jeta el canal este del viejo ese de mierda, que tiene la misma cara que una mierda. El canal ese del viejo de mierda, tela marinera, las recomendaciones de AliExpress, tela marinera. Claro, la gente dice, bueno, es muy barato. ¿Qué pierdo? Pues ya has perdido dinero. Ya te has engañado. Ya te has engañado con una puta mierda de producto del AliExpress. Ay. Es por la preservación, sí, sí. Dice, yo tengo la SF2000. Me costó 15 euros. Claro, es que son muy baratos. Está bien para jugar un ratillo juegos retro. 6.000 juegos de varias plataformas. Pues bueno, muy bien, muy bien. Si el niño de Jumanji dice que el Spider-Man es lo mejor de Activision, se borra el canal. Sí, eso es lo que dijo. Sí. Exactamente, como dice Neviro. A ver, por 15 euros está bien para dárselo al sobrino cabezón y que te deje tranquilo, efectivamente. Tú estás esperando una reunión familiar y dices, este sobrino, oh, qué ganas de pegarle un pescozón en la cabeza, no voy a poder dárselo. Bueno, le voy a regalar la consolilla para que se calle un rato. No, lo peor de todo son las madres, son las supermadres. ¿No conocéis quiénes son las supermadres? No son las madres, hombre, las madres que ha habido siempre, no. Son las supermadres. Las supermadres... ya es un amplio espectro, más o menos van desde los 60 años hasta los 40 años. Toda esa generación de madres que son maravillosas, las madres que hoy en día tienen entre los 60 y los 40 son maravillosas porque son supermadres. Entonces las supermadres te dicen, no, ya basta, ya has estado 20 minutos jugando videojuegos y has estado también 10 minutos viendo YouTube. Basta, ya no más con el móvil, ya no más nada. Vamos, te lo quito. Dice, bravo, las supermadres, bravo. No, yo a mi niño es que no le dejo que vea demasiado YouTube. Yo no le dejo que vea demasiado videojuegos. Pero es que luego se pone de un insoportable. Soy la supermadre y yo sé cómo criar de mis niños. Ok, sí, sabes cómo criarlos, sí. Pero si no sabes ni criarte tú, ¿no ves que no tienes ninguna educación? Mal educada. Inútil. Si tienes los mismos modales que un dromedario, maldita. ¿Pero qué cojones me estás contando de cómo criar a tu hijo? ¿Te has visto en el espejo? Impresentable. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero serás cabrón? No, cabrón eres tú. Me cago en ti. Madre mía. Qué gente. Imagínate un señor de los de Falsoulu pensando que sabe videojuego. Bueno, eso es tela marinera. Ay. Yo recuerdo que mi mamá prefería regalarme un juego. Bueno, esos son las madres de ahora. Que el profesor le dice a un chiquillo, a la puta calle, y niño. ¡Usted no me puede echar a la puta calle! ¡Chúpame la hueva! Bueno, imaginaos vosotros que el profesor dice, ¡a la puta calle!
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Soy un puto cobarde de mierda! ¡Mamá! ¡El profesor me ha echado de la clase y me ha pegado una hostia! Solo llevaba dando por culo a 2 horas y diciéndole a todo el mundo que eran unos hijos de puta. ¡Mamá! ¡Que el profesor me ha pegado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero qué le has hecho a mi hijo, puto sinvergüenza? ¿Cómo te atreves a pegarle a Manolito? ¡Qué gentuza! ¡Qué gentuza! ¡Qué gentuza! ¿Antes sabíais lo que sucedía cuando un profesor te pegaba una hostia? Bueno, una hostia. Te daba un coscorrón o alguna cosa así y se enteraban tus padres. Cine de terror cuando llegaba a casa. Cine de terror. Llega a casa. De repente dice, hostia, hay como una neblina que me llega hasta las rodillas. ¡Au! Dios mío, no sabía que había lobos en mitad de Barcelona. Entraba, ¿no? Te esperaban tus padres. Me ha llamado don Tomás. ¿Sí? ¿Te ha llamado? Me ha llamado don Tomás. Me ha dicho que no tenían los deberes hechos. Sí, me ha dicho que te ha regañado delante de toda la clase. Sí, sí, bueno, sí, sí. Ay, 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 ay. Venía la humillación de tus padres. Decía, como vuelva a hacer eso, verás tú. Eran otra clase de padres. Eran otra clase de padres. Le pedían perdón al profesor. No volverá a ocurrir, no volverá a ocurrir. Perdone usted, no volverá a ocurrir. Ay, ay. Muchas gracias a Brinor 6, muchas gracias por los 33 meses, muchas gracias por la suscripción de nivel 1. Buenas, parroquia. No he podido ver los directos últimamente, demasiado trabajo. Potencia, vámonos. Vámonos. Viva el vino, viva el vino. Vámonos, hay gente. Viva el vino. Viva el vino. Muchas gracias por los 33 meses, muchas gracias por la suscripción de nivel 1. Brinor 6. Ay, ay, no, te llevaba un buen susto de tus padres, te llevaba un buen susto. Los padres hacían antes kickboxing con los nenes malos. Sí, sí, ahora denuncian al profesor, claro. Sí, sí, ahora denuncian al profesor. Son tan valientes los padres que, claro, los profesores, claro, lo que les da ganas de decirle a los padres es, pero vamos a ver, ¿por qué usted se piensa que su hijo es especial? Su hijo no es especial. Es gilipollas. Es un maleducado. Y nada más que está dando por culo. Pero que veo perfectamente de dónde viene. Es que usted tiene cara de gilipollas. Tenéis los mismos modales que un puto jabalí. Claro, eso es lo que quieren decirle los profesores a los padres. Que los padres son una mierda frita. Y se creen que su hijo es alguien o es algo. No es nadie tu hijo, hijo mío. Venos por culo en clase y que tengáis más vergüenza y que no me vengáis aquí a dar por culo. Vamos, a tomar viento. Pero bueno. Además, la mayoría necesita mano recta en esa edad. Y los más cabrones, más todavía. Bueno, sí. No, los más cabrones, yo lo tengo claro. Yo lo tengo clarísimo. Coño, los más cabrones, mano dura. Sí, sí, los más cabrones, mano dura. No, no, yo soy profesor y digo, ven aquí, niño, ven aquí. Ven aquí. Mira, vaya ahora mismo a tu casa. Vaya ahora mismo a casa. Y le va a dar esta nota a tu padre. No la abra. Dale esta nota a tu padre. Pero cuando llegue a tu casa, ahora. Tienes permiso para irte a casa. Vete. Ese es el peor de la clase. Vete para tu casa. Y de que el padre, borracho, perdido, abra la noche y diga, ¿qué cojones el profesor ese de mierda? El profesor ese de mierda, gilipollas. A ver la nota,
¡No! Y la nota pondría, tú la llevas, gilipollas, tú la llevas. Ahora la llevas tú. Ahora la llevas tú. Ahora te quedas tú con el puto chiquillo. Ahora te lo quedas tú todo el día, toda la semana y todo el mes. ¡Gilipollas! Ahora te quedas tú con el crío. Yo no voy a ser, yo no voy a ser. Yo no voy a ser tu canguro, ¿eh? Yo no voy a ser tu canguro. No, 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 hombre, no. Te quedas tú con el chiquillo, te quedas tú con el mierda. Te lo quedas tú todo el puto día. ¡Gilipollas! Te lo quedas tú todo el puto día. Eso es lo que yo haría. Eso es lo que yo haría. Con los más malos, a su puta casa. A tu puta casa. Que se te queden tus putos padres. No te quieren tanto. A tu puta casa. Ale. Ale. A dar por culo a tus putos padres. Vamos. Pa' afuera. A tu puta casa. Bueno. Bien. Mi hermano Hachi está en kick. Mi hermano Hachi está en kick. El profesor verdaderamente malvado, es decir, te daba mala nota a propósito o por maldad. Mira, yo he sido siempre un buen alumno con los profesores y siempre he sabido cómo caerles bien o que no me diesen por culo. O sea que, en fin. Que vosotros estéis bien, que vosotros estéis bien, que lo paséis muy bien. Ahí está. Mira, está jugando el Balis 4 de la PC Engine. El Balis 4. Pues nada, ahí tenéis el enlace de mi hermano Hachi en Kick. Que estéis muy bien, un beso muy grande. Hasta luego a todos, que estéis muy bien. Hasta luego, chao, chaito. Le dais un abracete a mi hermano Hachi. Hasta luego.